Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Largo sacado de la chita, largo. Pero nunca hay nadie en esta peluquería. Bravo, bravo. Gracias, señor. ¿Me permite que le diga algo? Sí. La semana pasada, cuando bailó la música brasileña, con esa ropa tan chiquitita, mató. Ah, o sea que mi arte no sirve para nada. ¿Tengo que mostrar la cola para que a usted le guste? Por favor, no diga eso. Le digo más. Yo por usted iría todas las noches al Teatro Colón. Ah, ¿y a ver la función? Esperarla en la salida. Pero anda, papa frita. No, ¿cómo papa frita? Le digo que la iría a esperar a la salida con todo. ¡Oh! ¡Rolo! ¿Cómo le va? ¿Qué le pasó, Rolo? Nada, me pica un poquito la nariz. Ah, me pareció escuchar algo raro en el aguantadero. ¿Escuchó? Pues, no, por eso no escuché bien. Analí, por favor. ¿Qué es eso? Son 3.000, 4.000 muchachos de la hinchada de Boca. ¿3.000, 4.000 personas adentro del aguantadero? Sí, tengo casi todo lleno. Ah, casi todo lleno con 3.000 o 4.000 personas. Sí. ¿Y qué hace la hinchada de Boca ahí? ¿Cómo? Está practicando para el domingo, Rolo. ¿Para el domingo? ¿Y qué pasa el domingo? No se enteró, vuelve a dirigir Castrilli a Boca frente a Banfield. ¡Opa! Bueno, maestro. ¿Qué haces, pibe? Miren, vengo a entregar esta pizza. Ah. Un día bastante ajetreado me parece vamos a tener hoy, ¿eh? ¿Y para quién es la pizza? Esta es para la familia Potato. ¿Para quién? Para la familia Potato. ¿Vos me estás cargando con tranquilo, el Potato? Tranquilo, Rolo, tranquilo. No, qué tranquilo. Cuando la piba que baila salió, me dijo papa frita. Y ahora este viene tequila a decirme Potato, que Potato es... Potato, existe una familia Potato en el edificio. ¿Existe Potato? Claro, apellido de origen polaco. El polaco Potato. Así es. ¿Polaco? Quinto B, pibe. ¿Quinto B? Sí. Me voy ante el polaco. El polaco. Venga, venga, Rolo. Póngase cómodo. Por acá. Buenas noches, Alelí. ¿Qué tal? ¿Qué le hacemos, Rolo? Y lo de siempre. Me afecta, Alelí me hace las manos y nada más. Siempre, lo de siempre, este tipo. No cambia más, viejo usted. Ahora sí, a ver. Momentito, me llaman a la señorita del Mercosur primero. Discúlpeme. Ah. Alelí, ¿me llamas a la Batuqueira? No sabe la mitiscirada. Caballero. Buenas noches, menina. Qué suerte. Volvimos a tu música, lo que tenés que hacer siempre. Dejate de cosas raras de tapar. Ponele la bata al señor. Sí. Pues no, señor. Pues no, lo que vos quieras. Qué rico. Qué
bien te queda el pelo así. Venga para acá, siéntese. ¿Pronto, señor? Buenas noches, carota. Buenas. Adeus, adeus. Bendicina. Bien el pelo de... Tarira está ahí, tarira está ahí, tarira está ahí, está ahí. ¡Hasta luego, maestro! ¡Buen propinero el potato este, eh! Buenas noches, no, don Mateo. Los agarré, ¿eh? Esta vez los enganché porque me están cargando estos a mí, ¿no? Ustedes dos son gemelos. ¿Pero por qué no se deja de joder con ese berretín de que somos gemelos? ¿De dónde sacó que somos hermanos gemelos? Rolo, tiene razón, fue una floja usted también. Estos señores se conocieron en el edificio, se hicieron amigos, nada más. Buenas noches, señor Peluso, buenas noches, señor Coluso. Sí, la misma corbata. Comprarán en la misma corbatería. ¿Y el mismo traje? Comprarán en la misma sastrería. Tienen la misma cara. Irán al mismo cirujano plástico, Rolo. ¿Alguna novedad para mí, don Mateo? No, señor Coluso. ¿Alguna novedad para mí, don Mateo? No, señor Peluso. Gracias. Peluso, ¿por qué no vine a comer esta noche a mi departamento? ¿Sabe qué pasa, Coluso? Que mi mujer hizo ravioles a la boloñesa, que es mi plato favorito. ¿Por qué no vino usted al mío? Es buena idea, ¿eh? Entre la papa frita, la pizza que entra y sale y estos hablando de raviola boloñesa, me entraron ganas de llevar algo al estómago, ¿eh? Tan temprano, Rolo. ¿Otra vez tengo que explicar? Sí, no me explique nada, ya sé. Usted no almuerza. Vamos a hacer la corta, le llamo a las pibas. Eso. Hola, chicas. Buenas noches, señor. ¿Qué es esto? ¿Pollo? ¿Pollo? ¡Pollo! ¡Sí! ¡Al señor Rolo no le gusta el pollo! ¡Miren! ¡Ay! ¡A todo el mundo le gusta el pollo! ¡Y al señor no le gusta el pollo! A mí me gusta el pollo. ¿Qué dice? No, lo que pasa es que casualmente hoy almorcé pollo y... ¡Oh! ¡Qué almuerzo! ¿No era que usted nunca almuerza? No, pero hoy, casualmente, hoy fue por una cosa insólita. Tuve una comida de negocios y entonces comí pollo. ¡Qué curioso, eh! Sí. ¡Fenómeno! ¡Vaya nomás, chicas! No, ¿por qué se van a ir? No, vengan, puedo comer pollo a la noche también, ¿eh? No está prohibido. Buah, vení. Servile, señor. Sí, váyase, señor. Gracias. Pero antes déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué le gusta más, el muslo o la pechuga? Depende de las circunstancias. Hay momentos en que prefiero el muslo, hay momentos en que prefiero la pechuga. Entonces decía usted, aquí tiene la pechuga y aquí tiene el muslo. Dadas las circunstancias que nos ocupan, voy a elegir la pechuga. Señor, ¿sí? ¿Le gustaría ponerle un poquito de limón? Sería demasiado, ¿eh? ¿Qué tal está eso, Rolo? Muy rico, muy rico. Ahora quiero probar el muslo. Primera, poquito de champán. ¿Servime? Sí, cómo no, señor. Enseguida le abro la botella. No, deja, la abro yo, porque si no tardamos una hora. Espera, cambia a mí. Cuidado, Rolo. Acá. Sí, ya sé que salta solo. Pasito. Esto, genial. A ver. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Sos una bestia, pibe! ¡Sos un animal! ¡Te voy a prohibir entrar a este negocio! ¡Bestia peluda! ¿Pero qué quieres? ¡Y me tienen como loco! ¡Me tienen al lugar y me mandaron de nuevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Chicas, me dan una mano! ¡Me juntan todo! ¡Ay, qué suelto! ¡Ay! ¡Vamos que estoy apuradito! ¡Apuradito! ¡Te voy a dar apuradito vos! ¡Ay! ¡Por Dios! Encima que no sirve para nada, me tira la... ¡Vamos, que estamos así, oye, encima! Oh, ¡la tapa! ¡Acá! Ay, ¡maestro! ¡Vengo a entregar esta pizza a la familia! ¿Pizza con pollo? ¡Yo la vendo a 5 pesos más!
mucho trabajar con chicos, es mi debilidad, y creo que ser enfermera es tener vocación y sentir realmente, o sea, lo que uno hace y hacerlo con gusto. O sea, yo soy muy exigente con mi trabajo, con las cosas que hago, y también me exijo yo con mi ropa. Bueno, yo lavo mi uniforme a mano todos los días. Uso ala desde hace mucho, es el único con el que consigo que la ropa me quede de esta manera. Blanca, impecable, inmaculada. Ala, nueva fórmula. Más que blanco, blanco ala. Ahora que los autos diésel han evolucionado, ahora que son más silenciosos, que no fuman, que son más rápidos, ahora que no vibran, creemos que es tiempo de protegerlos más que nunca. YPF presenta el Ion Diesel, el primer lubricante que alcanza el nivel B3, la última y más avanzada norma de calidad internacional para motores diésel ligeros. Nuevo el Ion Diesel, exclusivo para autos, de la línea el Ion, la protección que nadie pudo alcanzar. En su casa nunca se vio tanta blancura ni tanta economía. Nuevo ala en su práctico envase impermeable. Más blancura. Más practicidad a menos costo. Ala nuevo envase económico. Más que blanco, blanco ala. El calcio es bueno para todo el cuerpo. Yogur Gándara fortificado con calcio. Dos potes te dan todo el calcio que necesitas por día. Gándara. 100 años por la calidad. Rígars. 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 Creaciones exclusivas. Antes de sus shows en River, el número uno, Luis Miguel, y un programa muy especial. Juan Alberto Mateico y un reportaje exclusivo en el que Luis Mi hablará de todo. Además, su nuevo video. Y todos los preparativos para el suceso musical del año en la Argentina. Él está esperando tu prueba de amor y todos estamos esperando a Luis Miguel. Programa especial con Juan Alberto Mateico. El miércoles a las 11 de la noche por Telefe. Si le parece a usted, diga de pronto, me parece. Esta semana en Teleclip, Luis Miguel elegido número uno entre los número uno. De regalo 50 entradas para sus recitales. Siga ganando con el concurso La Tribuna de Pablito. Ahí está un cero kilómetro. Además, todo sobre el Festival de Cine de Mar del Plata y una durísima confesión de Horacio Cavac. Teleclic, solo 2 pesos con 50. Pídala hoy mismo. Hola. Vine a buscar mis compacts. ¿Quieres comer algo? No, estoy apurada. ¿Y esto? Hellman's Light, más limón y la mitad de las calorías. ¿Desde cuándo te cuidas? Quiero sentirme bien. Estar mejor. Hellman's Light. Más liviana. Para los que están en el cambio. La noche máxima de la moda. Un espectáculo impresionante. Para ti, en vivo, la celebración de la moda. 70 modelos top en un show impactante con las colecciones de los diseñadores consagrados de nuestro país. Invitados especiales, muchas sorpresas. Y el Luna Park como marco para la gran fiesta de la moda. Un evento como jamás se vio en la Argentina. Para ti, en vivo, la celebración de la moda con la conducción de Valeria Massa. Este miércoles a las 10 de la noche por Telefe. Unite a Para Ti en Vivo, el más alto desfile de moda. Unite a Alto Palermo Shopping y Alto Avellaneda Shopping Mall. Largo sacado de la città, largo. ¡Pibe!
¡No me hagas más desastres! Te lo voy a decir por última vez. ¡No quiero más desastres en mi negocio! ¿Me entendiste? Y ahora decime, ¿para quién es esa pizza? Para la familia Papini. ¡Para con la joda, Rolo! ¡Para con la joda! ¡Venga, Rolo, venga! ¡Tranquilo! ¡Qué tranquilo! Me está cargando porque la guachita del Colón me dijo papa frita. Y este vino primero y me dijo potato. Y ahora viene con Papini. Me está tomando para la joda. ¡No, no, no! ¡Venga, venga, hombre! ¡Pero cálmese, querido! Tiene razón el pibe. ¿Sí? Sí. Existe una familia Papini en el edificio. ¿Hay una familia Papini acá? Sí, Rolo. Clásico apellido italiano. ¿O no se acuerda de Fito Papini? ¿Y cómo no? Si es amigo mío. ¿Y entonces? Esa pizza va para el sexto C, pibe. ¿El sexto C? Sí. Altano Papini. ¡No me toqué! ¡Gracias, maestro! De nada. ¡Papini! ¿Y ustedes terminaron de levantar todo ya? Sí, don Mateo, ya está todo acá. Muy bien. Nos queda un poquito de champán. ¿Pero qué va a quedar? Entonces vaya para adentro, ¿va? Chicas, ¿no me preparan un cafecito? Sí, cómo no, enseguida se lo preparo. ¿Qué? ¡No, se lo preparo yo! Vos ya se lo preparaste 2 semanas seguidas. El señor me estaba mirando a mí cuando lo pidió. ¿Qué te va a mirar a vos, nena patacuda? ¡Pero no tenés que respetar! ¡Es una venida! ¡Hola, señor! Hola, nena. Hola, don Mateo. Hola, nena. Don Mateo, necesito que me ayude. Ayude el angelito de Dios. Pero cómo no te voy a ayudar. Decime cuál es tu problema. La maestra me pidió para el lunes una composición y quisiera que usted me la corrija. Sí, ¿y qué tema te mandó la señorita? A ver. ¿Cuál es tu hobby? Oh, qué lindo, qué original, ¿no? Qué interesante, ¿no? A ver, léeme qué pusiste. A ver. Composición, tema. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es ese señor, un poquito panzón y con una pelada incipiente que llega a casa todos los días a las 8:15 de la noche para que mamá le cuente todas las cosas malas que le pasaron durante el día. No, nena, vos estás hablando de tu papá, de tu viejo. Y bueno, mi hobby. Si lo querés decir al berre, es joevi. Pero ese es el berre grasa. Ah, bueno, mi amor, lo que te quiere decir la señorita es no cuál es tu papá, sino cuál es tu hobby. ¿Y qué es un hobby? Un hobby es un pasatiempo. Ah, bueno, entonces mi hobby preferido es la televisión. No, no, mi amor, no, no, la televisión no es un hobby. ¿Y qué es la televisión? Es un pasatiempo. Pero ustedes me están cargando. Él primero me dice que un hobby es un pasatiempo. Entonces yo le digo que mi hobby preferido es la televisión. Sí. Y usted me dice que la televisión es un pasatiempo. ¿Es un pasatiempo o no es un pasatiempo? No, mi amor, lo que sucede es lo siguiente. Mira, la televisión es un pasatiempo, pero no es un hobby. Claro, claro, un hobby es juntar cosas, es coleccionar cosas, hacer algo. Es una actividad que se realiza cuando uno no mira la televisión. ¿Entendiste? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar un ejemplo, Rolo, ¿sí? A ver. A ver, deja de pensar. Un hobby puede ser coleccionar latitas de cerveza. A mí no me gusta la cerveza. Bueno, un hobby es coleccionar cajitas de fósforo. El que juega con fósforo se hace pis en la cama. Nena, a ver, deja de pensar otro. Un hobby podría ser coleccionar boletos Capicúa. ¿Y qué son los boletos Capicúa? Boletos Capicúa son los que... No, deja, deja. Otro hobby puede ser el aeromodelismo. ¿Y qué es el aeromodelismo? Es hacer avioncitos de madera balsa. ¿Y para qué sirven los avioncitos de madera balsa? Para que vuelen. Para eso me hago un pajarito. Oh, nena. A ver, otro hobby podría ser la filatelia. ¿Qué es la filatelia? Es guardar estampillas. ¿Por qué? ¿Van a aumentar? No, querida, no, no. Mira, mi vida, hagamos una cosa, como siempre. Yo termino con Rolo, venite para las 11 y yo te escribo la composición, ¿sí? Gracias, don Mateo. De nada. Chao, señor. Chao, nena, chao. Saludos, maestro. Espera, nena. ¿A dónde va? Para allá.
Vamos que te llevo. Guten Abend, meine lieben Herren. Buenas noches, señorita Frankfurter. Dankeschön. Qué valor, qué valor, qué valor. Herr Matteo? Sí. Herr Matteo, hören Sie gut zu. Haben Sie mit meinen Nachbarn neben mir wohl schon gesprochen? No, señorita Frankfurter, no lo crucé en todo el día. Mit Sicherheit, Herr Matteo. Muss ich immer noch mehr meine Nachbarn aushalten, Herr Matteo? Von diesem Fall von diesem Fall von Coppola, von Maria Fernanda Muzzi, Julieta Samantha, Bernasconi, Gerate, Diamante. Hab ich so einen Kopf, Herr Matteo. Wissen Sie warum? Weil mein Nachbar, der zündet das Fernsehen an, nicht wahr? Und dann sind diese Programme, und der verliert sich überhaupt keine Nachrichten, verliert sich kein Programm von Mauro Viale und dann kein Programm für diese Hellbildung, ja? Und Herr Matteo, ich kann nicht schlafen. Wissen Sie warum? Weil ich in meinem Badezimmer dich anschließen muss und immer noch von Ohren, verschlossenen Ohren, höre ich immer noch von Coppola, Samantha, Julieta, Bernasconi, Herr Matteo, Almenzato, Krass, Herr Matteo, ich kann nicht mehr aushalten und Sie müssen mir helfen. Verstehen Sie mich oder nicht? Sonst Estoy empezando a entender el alemán. Le entendí todo cuando dijo Samantha, Natalia, María Fernanda, Gerace, Diamante, Bernasconi. Estoy empezando a entender el alemán. No entendió nada. ¿Por qué está tan enojada la teutona? Le explico, mire. ¿Usted recuerda al vecino de ella? Sí, ¿cómo me voy a acordar? Bueno, este tipo ahora se le dio, desde que empezó el caso de Coppola, ¿sí? Sí. A mirar todo noticiero que haya por televisión. El programa de Mauro Viala, sí. El programa de Chiche Helm, ¿sí? Sí, con el tema de Samantha, de Julieta, de Natalia, de Bernasconi, de Gerace, de Diamante. Y el tipo lo pone a todo volumen el televisor, ¿me entiende? Ajá. Todo el día escuchando y mirando su programa de televisión con todos esos temas a todo trapo. El volumen a todo lo que da, ¿sí? Sí. La mina está aturdida, viejo. No. Tiene razón. No. No puede estar, no puede dormir, no puede hacer nada. Se mete en el baño porque los oídos le quedan a se encierra y sigue escuchando. Natalia, Samantha, Julieta, Bernasconi, Diamante, Gerace, todo. No. ¿Entiendes? Yo le voy a decir algo. Si yo tuviera un programa de televisión, le juro que únicamente en ese programa hablaría de usted. ¡Wissen Sie was! Nie und Coppola, Samantha, Julieta, Bernasconi, Armandano, alle sind Seite, Scheiße, Armando! Ich werde überhaupt keine Sache hören und ich hoffe nicht immer noch mehr! Pero dígale que le dije un piropo. Sí, le voy a pegar, venga, Rolo. Póngase bien, ahí está. ¡Ay! Señorita Frankfurter, lo que Rolo le quiso decir fue un piropo, ¿entiende? Él dice que si tuviera un programa de televisión, se la pasaría hablando de usted. Yo termino con el caballero, subo y le digo a su vecino que ponga el volumen de la televisión en un tono moderado. Si no, lo expulso del edificio. ¿Desde dónde está, Mateo? Señorita Frankfurter, no dude de mí. Póngase una mano en el corazón. Se le va a volver a escapar la escarapela, ¿eh? ¿Alguna vez le ha pasado? Nein, Sie haben immer die Wahrheit gesagt. Entonces, querido. Saque la mano y vaya tranquila. Dankeschön, Herr Mateo. ¡Ay, champú! ¡Ay, champú! Hoy le voy a dar... ¡Ay, enjuague capilar! ¿Sí? Vamos a ver. Acá está. Enjuague capilar, rosa, mosqueta. Sírvase. Pruébelo. Dankeschön, vielen Dank, sehr nett von Ihnen. Also, wiedersehen. Frankenstein. ¿Was? No es alemán, Frankenstein. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podría usar el teléfono, por favor? Sí, cómo no, úselo. Muchas gracias.
permiso, ¿eh? Sí. Ojito, ojito, grondona con hacer pipí en la peluquería, ¿eh? Ojito. Ay, Dios. Hola, mamá, soy yo. No, bien, no, no me pasa nada hoy, no. Solamente tenía necesidad de hablar con alguien, ¿viste? Porque en casa hace 2 días que no se puede hablar. Quédate quieta, grondona. Y bueno, aproveché que tenía que pasear a grondona y vine por acá a hacerte un llamadito. ¿Pero quién es grondona? ¿Te acordás lo que pasó el domingo pasado cuando Javier dirigió Racing Huracán? ¿No te acordás? Bueno, te cuento. ¿Vos viste la mulita que colgaron en el arco, que Javier la tuvo que descolgar, que después salió en todos los canales acariciando la mulita? Bueno, porque vos viste que Javier ama a los animales. A los jugadores los odia, pero a los animales los adora. Bueno, y finalmente trajo la mulita a casa y la bautizó Grondona en homenaje a don Julio. Y como siempre, ¿quién la tenía que ligar? ¿Quién la tenía que ligar? Yo. Porque ¿quién saca a pasear 4 veces por día a Grondona? Y yo. ¿Y por qué en su casa hace 2 días que nadie puede hablar? Ah, te explico. Finalmente le dieron para dirigir Boca. Finalmente, ¿te imaginas? El domingo dirige Boca Banfield. Y está como loco, repasando el reglamento por la casa todo el tiempo. Nadie puede decir una palabra. Lo único que cada 2 horas tenemos que tomar el reglamento. Porque dice, yo a esto los voy a cagar. Yo a esto los voy a cagar. Ay, a propósito, mamá, me parece que Grondona tiene ganas de hacer caca. Me tengo que ir porque no quiero que manche la peluquería. Sí, sí, ahora no puedo. Chao, besito, besito, mamita. Chao, chao, chao. Grondona, esperate, Grondona, bichito querido, vení. Vamos, vamos, no le ensucies la peluquería. Vamos, caminá y se empaca, vete como una mulita. Vamos, vamos, vamos. Vamos, para la plaza. Vamos a la plaza. A la plaza. ¿Metiendo el rolo? Sí. ¿Hola? ¿Sí, es acá? ¿De parte de quién? Ah, sí, sí, un momentito, doctor, ¿eh? El doctor Domingo Felipe Cavallo. Ah, sí, deme. ¡Mingo! ¿Qué hace, papá? ¡Ídolo! ¡Genio! ¡Fenómeno! ¿Cómo anda? Sí. Sí, ya sé el problema que tenés. ¿Cómo le voy a saber, Mingo? Leo los diarios, estoy informado, querido, más bien. El problema que tenés con el doctor Belucio, si te aceptan o la retractación, lo sé perfectamente. ¿Sabes por qué te pasa esto? Te voy a decir una cosa. Porque no me das bola a mí lo que te estoy diciendo. Mingo, escúchame bien. Tenés que seguir el ejemplo de Bilardo, Mingo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Haceme caso, yo soy un tipo que sabe de esto, papi, claro. Pero seguí el ejemplo de Bilardo que te va a ir bien. Haz lo mismo que hace Bilardo, Mingo. ¿Eh? Bueno, chao. Un beso a Sonia, chao, chao. Se corta, Rolo, ¿eh? Oiga, ¿quiere decir que tiene que ver Cavallo con Bilardo? ¿Cómo que tiene que ver, Rolo? Que Cavallo siempre se va de Boca. Bilardo nunca se va de Boca. Es simple, o se van tus vecinos o te vas vos. Ax te lleva a ver a tu banda preferida al lugar del mundo donde toque. Además hay 200 equipos musicales y 15.000 CDs a tu elección en Musimundo. Para participar, llama al teléfono que aparece en la etiqueta de tu Axe. Ingresa tu número de cupón, gana con Axe en vivo. Cuando Silvio dice Tate Show, tu vida puede cambiar. Porque entras en un mundo donde lo más importante es jugar, ganar y divertirte. El mundo de Tate Show. ¿Cómo se llama la carrera en la cual el paisano debe embocar un palo por un aro que cuelga? ¿Y vos tenés que embocar? ¡Sí! ¡Vos tenés que embocar el palo que está abajo! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Dime una cosa, Silvio! ¿Embocaste alguna vez el palo mientras vas a caballo a minar el campo? Tate Show en vivo con la conducción de Silvio Soldán. Este sábado a las 8 de la noche, Tate Show por Telefe. Con la promo Kodak le pone color a tu fiesta. Gana un auto del color que vos quieras. Con una película Kodak, anda a un centro de canje, pasa el sticker por el lector y gana. Todas tienen premio. Hay 10 Ford Fiesta, revelados gratis y millones de pesos en descuentos. ¡Gané! Con Kodak participa, gana y pensá de qué color querés el tuyo. Riggers, 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 Riggers.
Riggers. Riggers, Riggers. Creaciones exclusivas. El juego que multiplica tu suerte. Mmm, qué bueno. Llegaron las varitas de verdura y anillos de espinaca Iglo, cubiertos con un crocante y dorado rebozado y rellenas de deliciosas verduras y espinacas con queso. A sus chicos les va a encantar. Iglo es comer mejor. Yo no voy a dejar que se me caiga la cara. La piel tiene naturalmente una estructura de sostén formada por fibras de colágeno y elastina que se van debilitando con el paso del tiempo. Pons Institute desarrolló con liposomas de colágeno y elastina la fórmula avanzada de Pons S, que ahora permite reforzar la piel, devolviéndole toda su firmeza y elasticidad. Voy a mantener mi cara firme y lisa por más tiempo. Nueva Pons S, para una piel firme y lisa. ¡Salute, Popolo! ¡Buenas noches! ¡Y buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Felicia! Vio que noche ajedrez, maestro, no tiene nada, si somos, no. Sí, ya veo. ¿Para quién es esa pizza ahora? Para la familia. Pa' frito. No, esta no te la aguanto. No, pará, descárgueme. Lárgueme. Me va a decir que me está cargando. No. Empezó con el asunto de la papa frita cuando me dijo la guachita esta del color. Sí. Después vino este con potato. Siguió con papini. Y ahora me viene y me dice pa' frito. Ahora, ¿qué? ¡Venga, hombre! ¡Que me venga a la calle! ¡No, pero no! También hay una familia pa' frito en el edificio. Apellido catalán, Rolo, ¿no le suena? Pa' catalán. Claro. Sí, suena catalán. Entonces. Y hay papitos. Sí, hay acá. Séptimo B, pibe. Séptimo B. Entonces me voy a la familia del gallego Pafri. Nada de gallego y no me toqué la cabeza. Pafri es catalán. Yo soy nieto de gallego. No me digas que es el catalán ahora, ¿eh? Dios. ¡Oiga, nieto de gallego! ¡Pafri! ¡No! ¡Pare! ¡Pero pare poco, cara! ¡No, me voy a matar! ¡Pero domine ese tifus! ¡Sí, párale! ¡Por favor! ¡Me tiene podrido! Y ustedes dos, ¿quién va a hablar primero? Empezamos que dijiste buenas noches antes que... Buenas noches, repito de nuevo. Buenas noches. ¿Se ilustra ahí, caballero? Sí, ilustrame. Hoy no puedo. ¿Cómo no puedo? ¿Para qué me preguntas si me ilustro? Y no, como yo sé que usted siempre se pone el autobrillo. Sí, pero hoy no me lo puse, por eso te digo ilustrame. Pero le digo que no puedo, ¿sabe por qué? Porque me operaron del apéndice. ¿Para qué viniste, viejo, si te has operado? No, porque me sacan los puntos dentro de 4 días. Pero digo yo, en una de esas el señor no se puso el autobrillo y vengo y... Y por eso no me puse el autobrillo, ilustrame. Me decís que no podemos... No, es que yo no me... Los puntos, no, señor, yo no me puedo agachar. Ya sé, entonces ¿para qué viniste si no te podés agachar y no me podés ilustrar? ¿Y para qué me preguntás si me quiero ilustrar? Para ver si usted tiene el autobrillo, pero en todo caso... No en todo caso, yo tengo el autobrillo y se la puedo prestar. Préstame el autobrillo. ¿Cómo no? ¿Para qué? Además, lo más fácil del mundo, pones el autobrillo, te lo pones en 2 minutos y los zapatos te quedan espectaculares. ¿Sabes que no traje el autobrillo, me lo olvidé? ¿Para qué lo ofreces? Bueno, pero porque yo creí que la tenía. Pero mire qué casualidad. Traje la pomada cremosa incolora. ¿Y la cremosa negra no la tenés? ¿La cremosa negra? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Sabe que tampoco la tengo? ¿Cómo me puedo olvidar? Ay, me placo, no tenés la cremosa negra, no tenés el autobrillo negro, así que no me serví para nada. ¡Tómatela! O sea que vine al cuete, entonces. Sí, viniste al cuete, ¿para qué viniste? No sé para qué. Permiso, señor, su cafecito. Ah, gracias. Muchas gracias. ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Hoy, le digo, está más calentito que la semana pasada. Ah, perdón, me parecía que me faltaba algo. ¡El banquito! ¿Le hago otro? Sí, si tenés ganas, haceme otro. Anda. ¡Fiori di Valenciano!
cercarvi manantiale. Maestro. Oh. ¿Es verdad lo que dicen de los catalanes? 25 centavos de propina me dio. ¡Pero vos podrías matarte! ¡Disgraciado! ¡Que te paso el pillaje! ¡No tienes tiempo! ¡Palante! ¡Padeole! ¡Disgraciado! ¡Condanza aquí no tiene! ¡Y aquí no muerte! ¡Yo estoy engañada! ¡Te voy a pillar de mazo! ¡Te mato! ¡Tonto programa tu testa! ¡Interrupción! ¡Qué cavolo! ¡Mannaggia! Bueno, está, Gigi. Ya pasó. Tranquilizate y seguí, dale. Bene. Cari di manantiale. Io mi son dimenticato di tutto con questa interruzione. Parece que zapamos del orto hoy. Del huerto, questo. Giusto oggi, Cupuentes. Giusto oggi che veniva contento. Ah, veniva contento oggi? Sì, contento. Se reincontrò con Cheta. Non me lo! Cheta è morta. Uy, quanto lo sento, mi ha sentito pesa. Ma perché? Si non dice che murió Cheta. No, è morta nel mio cuore. Ah, io pensé che aveva... No. Perché sta contento? Sto contento perché ho conosciuto... un'altra bambina. Ah, otra chica, conoció, che viene. E adesso abbiamo il primo appuntamento. Primo? Ah, è la prima cita che si fa appuntamento. Che viene. E tengo una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa che quando gliela dica, cadrà inginocchiata ai miei piedi. Cadrà inginocchiata ai miei piedi. Esa no se la agarro, sabe? Fuentes. No sé, a ver, me arrepiento. Cadrà inginocchiata ai miei piedi. No se la... Cadrà! Caerà! Sì, cadrà! Inginocchiata! Arrodillada su pie! È tan difficile, ¿no? La hace difficile. Mire, puente. Me imagino que entonces, si para que caiga arrodillada a su pie, le va a llevar una sorpresa grande. Sí. Grande. Pero, mamma mía. Una sorpresa, por ejemplo, un anillo brillante, una pulsera de oro... el banderín de perro... ¡Ma non parle fesserie! Puentes... Che? Un'altra cosa, l'ho fatto una canzone romantica. ¡Apa! Hay que reconocer una cosa, el hombre trabaja bien la mercadería. Sí. Porque mire que conoce a la chica y le hace inmediatamente una canción romántica especialmente para ella. Hay que reconocer que tiene carpeta. ¿Por qué no nos hace escuchar esa canción romántica que compuso especialmente? Grazie, Puentes. Con molto piacere e buona volontà gliela faccio a tutti voi per prima. Allora, uno, due, tre... Me gusta, es romántica, pero tiene ritmo. Y sensual. El orangutano. Estaba el orangutano cullando. Pare. ¿Qué sucede? No empecemos con porquería, decir porquerías acá, ¿eh? Dice? No, señor, nada de palabrotas acá. Señor mío, esta peluquería es una peluquería de sexo. Sí, señor. ¿Para dónde está? ¿Qué dice una señora adelante que va a decir esa porquería que dice? ¿De porquería lo capisco? ¿Qué estaba haciendo el orangután arriba de la rama? Estaba cullándose. Por eso no diga más de esa porquería, señor. Ma señor mío, cullándose. ¿Qué? Excusa, ¿a usted nessuno lo culló de bambino? No, señor. ¿A mí? Sí. No, señor, ni nada, ni un poquito. La frente bien alta. Yo siempre, cuidado conmigo. Con razón tiene esta facha de amargado. ¿Que a usted se lo hicieron de chico? Sí, a mí me han ocultado molte volte. Alguien me lo había comentado esto. ¿De qué está hablando? ¿De qué dice usted? Ma lógico. ¿Qué es lo que es culado eso? Pero cullarsi. ¿Qué? Non sa. No. Cullarsi. Cullandosi lo orangutano. Amacándose, ¿será? Amacándose, sí, amacándose. Eso me lo hicieron de chico. Y entonces no sé por qué tiene esa cara de amargado. Bueno, siga adelante. Va, haga la canción. ¿Paso a continuar? Hágala, va. La prego. Vamos. Uno, due, tre, tuc. Stava l'orangutano cullandosi in una rama. Stava l'orangutano cullandosi in una rama. E passò l'orangutana mangiandosi una banana. E l'orangutano. E l'orangutana.
ardente l'orangutano, le dice l'orangutana, ardente l'orangutano, le dice l'orangutana, se ti piace questa frutta, io tengo la sostituta, e l'orangutano, e l'orangutana, e l'orangutano, e l'orangutana, di onda l'orangutano, gli regalò una banana, di onda l'orangutano, gli regalò una banana, e gridò l'orangutana, me ne frega la tua banana, e l'orangutano, e l'orangutana, e l'orangutano, e l'orangutana, yuppa yuppa yuppa, yuppa 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 yuppa, yuppa la la. Dijo que la chica iba a caer de rodillas a sus pies. Eso dijo. De culo se va a caer. Pues mira, sí, sí. Mejor te llamo a la salsera. Esta noche, madre, nacerá un mulato con manos unidas, una nueva historia tan popular. La poca mia, come stai? Bene, grazie, sì, sì. Bravo. Don Matteo? Sì. Che le preparo oggi? Credo che voglia pensare a una pasta per voi. E mi permette una suggerenza, figarino? Sì, sì, sì. Rigattoni. Rigattoni, sì, mi incantano. Con che salsa, sì, sì? Rigattoni al tonno. All'atún? Sì. Come si salsa che sono ti spiego, ti spiego. Bueno. Allora, burro. Manteca. E cipolla dorata. Cebolla bien doradita. Oliva. Aceite d'oliva. Pomodoro. Tomate. Tonno. Atum. Piselli. Che cosa? Piselli. Arveja. E che parli italiano? Sale, cucinare e a mangiare. Don Matteo, probamos con los rigatones al tonno? Sì, dale, mejor antes que cante de nuevo la del mono. ¡Vaya nomás! Esta noche, madre, rumba, un nuevo número para nacerá un mulato con manos y miras, una nueva historia con amor de vara. Nadie sabe pegarle a la suerte con el sentimiento de venta de Cuba. Bueno, vamos, campeón, arriba. A seguir entrenando, vamos. ¿Qué, vamos a seguir entrenando después del golpe que me dio el ascensor? Claro, vamos a seguir entrenando, dale. Dale, vamos. Para, campeón. ¿Qué? ¿Me mostras esa mano, por favor? ¿Cuál, esta? No, no, esa. ¿Para qué? A ver. ¿Qué? Ahora no, vamos a ver para qué. Una piedra, campeón. ¿Cómo se explica esto? No sé, alguien me la puso. ¿Querés decir que yo te la puse? No, no, no. Yo no te la puedo haber puesto porque yo te la voy a poner ahora. Antes eras un perro, pero eras honesto, campeón. ¿Ahora qué te queda? Es que yo quiero cambiar. Estoy harto de ser el bueno de que todos se ríen. Quiero ser malo. Campeón, campeón, campeón la pindonga. ¿Campeón de qué? Si yo gané 2 peleas y perdí 40. Soy al revés que Tyson yo. Campeón de nada. Calma, no, no, a mí no. A mí me van a dejar decir todo lo que tengo que decir. Yo no soy campeón. No, no me van a hacer callar. A mí no me van a hacer callar. No, no me van a hacer callar. Digo que no me van a hacer callar. Se cayó y se cayó. Arriba, campeón, ¿qué pasa? Vamos. Ya está, basta. Usted siempre me pega, para dormirme me pega, para despertarme me pega, usted siempre me pega. Vos me estás haciendo ver una gran verdad. Campeón, yo también tuve una infancia muy dura. También tuve un entrenador que me pegaba. ¿Cómo me fajaba? Me lastimaba, campeón. Día y noche me estaba pegando. Me bastardeaba. Arruinó mi carrera.
Campeón, ¿tenés otra piedra ahí? ¿Qué? ¡No, no, no! No, no. ¿Entendés lo que te digo, campeón? Por culpa de él, tuve que abandonar el boxeo. Y me hice entrenador. Y claro, te vi a vos con la ilusión y dije, aquí también para mí fue una ilusión. Aquí la posibilidad de la revancha, de una vida de frustraciones. Hacer a otro un gran campeón. Y ni siquiera me di cuenta que eras un paquete que no le puede ganar a nadie. Reacción, entrenador. Me forcé y por eso tal vez te pego, por eso tal vez soy un poco rudo, porque no conozco otra manera. Claro, como me pegaban a mí, yo te pego a vos. Y vos sos una porquería, pero no tenés la culpa. Reacción, entrenador. No, déjame seguir con la catarsis, campeón. Quiero decirte porque yo he sufrido mucho y quiero luchar para ser de vos un gran campeón. Quiero una posibilidad, pero veo que no puedo porque vos sos un infeliz de mierda. ¡Reacciones! Por favor, te pido, campeón, déjame seguir con la catarsis. Me parece que está reaccionando. Yo vi tu ímpetu juvenil y vi que podíamos salir adelante. Y yo digo, estoy mal a veces cuando te pego. Vos sos un perro, pero yo estoy mal en pegarte. Yo digo, qué violencia que tengo con vos y por qué con basuras como vos... ¿Qué cosa, entrenador? Disculpe, no hable más. Sigamos entrenando, yo no me quejo más. Bueno, sigamos entrenando. Sigamos entrenando. Va, ¿eh? Lo bueno de hacer catarsis es que después uno queda renovado. Todos los limpiadores comunes limpian, pero solo superficialmente. Esta es la prueba. Para limpiar bien a fondo hace falta poder. El poder concentrado del nuevo Zip Ultra Líquido. Con solo una capita en medio balde de agua, Zip Ultra Líquido limpia bien a fondo sus pisos, dejando todo brillante. Rinde por 2 litros y 3 gotitas bastan para remover la suciedad más difícil. Nuevo Zip Ultra Líquido. Mínima dosis, máxima limpieza. Ese es el poder de Zip. Hace 3 años que estamos de novios. ¿Qué es lo que necesitas tanto para decidirte? ¿Eh? ¿O nos casamos? ¿O esto se termina ya? ¡Me quiero casar ya! Peugeot 205. Vas a llegar lejos. Esta semana en Gente, el espectacular encuentro entre Susana y Luis Miguel en Acapulco. Todas las fotos, la mansión, la intimidad y las últimas revelaciones del cantante. Además, Darín, todos los detalles de su relación con Coppola y la gran fiesta de las divas en Mar del Plata. Todo esto y mucho más en Gente. Ustedes insistan con ir al mar. ¿No entienden que yo necesito ir a las termas? ¿Saben lo que van a lograr? Que yo no vaya con ustedes de vacaciones. ¡No! ¡No voy! ¡No voy! Peugeot 205. Vas a llegar lejos. Una tierra peligrosa. Medio Oriente. Un grupo de norteamericanos fue secuestrado por fanáticos fundamentalistas y solo un grupo comando especializado podrá rescatarlo. La Fuerza Delta. Adelante. Acaba con ellos. Inicien en 60 segundos. Lee Marvin, Fuerza Delta, este viernes a las 10 de la noche por Telefe. Disfruta más la película con Chomp relleno. Esta noche, Chomp. Riggers, creaciones exclusivas. Pienso que hay gente a la que le ha molestado mi accionar legislativo. El primer atentado de la terrorífica triple A. Hipólito Solari Irigoyen, víctima de una violencia irracional que azotó a los argentinos. Españoles, Franco ha
muerto. El dolor de la guerra civil, la férrea dictadura del generalísimo Franco y una nueva España que asoma detrás del terror, la muerte y la sobreprotección. Florencio Molina Campos, el pintor del pueblo que llevó sus cuadros gauchescos a todos los hogares argentinos. Carmen Amaya, el recuerdo de la más talentosa y salvaje bailadora gitana. Y en vivo, Juan Verdaguer. ¡Qué cambalache vamos a tener este sábado! Yo también voy a estar ahí. Siglo XX Cambalache con Fernando Bravo. Este sábado a las 6 de la tarde por Telefe. Muy rico, es muy rico. Fresco ese. Oh, sí, es muy fresco. Nuevos yogures Sancor. Seguramente los hicimos demasiado ricos. Tengo un amigo que me dice, ¿es un jabón o es una crema? Me carga, ¿no? Son las dos cosas. Son las dos cosas y otras cosas más que no puedo explicarte. Tenés que probarlo. Dove está hecho con sustancias neutras de limpieza y un cuarto de crema humectante. Por eso no seca la piel como el jabón normal. Es distinta. Es distinta. La piel es absolutamente diferente. Por eso te digo que el que no se ducha con Dove no sabe de lo que le hablo. ¿Entendés? John Bobby. John Bobby. Pegamento instantáneo. Pega absolutamente de todo. Desde cerámica, plástico, metal, madera, cuero o hasta corcho o papel. Pruébelo. Pegamento instantáneo. Pega a mí. No, corcho. A las 7 salgo con Mili. ¿Te parece a las 5? No, Belén. A las 6 salgo con Mosca. ¿Te parece a las 8? No, Sol. A las 9 salgo con Jimena. ¿Te parece a las 4? Salió Chiquititas con un super concurso para que conozcas a tus ídolos del programa y un espectacular póster. Pedí Chiquititas. Julieta, es Ricky Martin. Decile que estoy ocupada, que llame mañana. Claro que quiero verme bien. A mi manera. Laboratoire Garnier Paris crea Colorel, gel color fácil 20 minutos, un nuevo tipo de coloración. Se ve que pensaron en mí. Tan natural. Con aceites naturales que cuidan mi pelo. Tan fácil, un gel sin complicaciones. En solo 20 minutos. Color natural, cabello sano. Y me dura. Colorel, gel color fácil 20 minutos. Esto es para mí. Nuevo, de Laboratoire Garnier Paris. Largo saccato nella città, largo! La 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 la! Inizio! Yo, maestro, que noche que tuvimos, ¿no? Me tomaron todo el tiempo de aquí para allá sin parar, wow. Sí, ya veo. Y decime, pibe, ¿para quién es esa pizza? ¿Esta? Sí. Para... Paparuli. Tranquilo, Rolo, tranquilo, tranquilo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. En este edificio hay una familia Paparuli. No. No hay ninguna familia Paparuli. Ah, entonces... ¿Cómo que no hay una familia Paparuli? Me parece que me nombraron. Así es, policía. Ahí llegó tu pizza. ¿Cómo ahí llegó tu pizza? Sí, yo soy la señorita Paparuli. Policía Paparuli. Usted me dijo que en este edificio... Yo le dije que en este edificio no había ninguna familia Paparuli. Hay una señorita Paparuli. Gracias, pibe. Ponémela en mi cuenta. ¿Cómo no? ¡Paparuli! ¿Qué pasa, nena? Gracias, papá. ¿Y usted qué hace acá parado? Ya me siento, señor. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señor! Empezá, nena. Buenas noches, señores.
No sé si se acuerdan de mí, yo pertenezco a una empresa que... Sí, nos acordamos, una empresa que realiza encuestas. Sí. La encuesta de hoy nos ha sido encargada por un importante instituto de estudios macroeconómicos que desea conocer la posición de los argentinos frente a los distintos tipos de antinomias. Ah, y en Argentina tenemos que terminar de una vez por todas con las antinomias. ¡Las encuestas son sagradas! Y para terminar con las antinomias, lo mejor es realizar una buena encuesta para definirlas. Seguí, nena. ¿A usted, señor? Sí. ¿Quién le gusta más, Ricky Martin o Luis Miguel? A mí me gusta más Ricky Martin. ¿Y a usted, señor, quién le gusta más? Luis Miguel. Canta los boleros, Luis Miguel. Ricky Martin no canta boleros, ¿sí? ¿A usted, señor, quién le gusta más, Castrilli o La Molina? La Molina. ¿Y a usted, señor? Castrilli. Hace cumplir el reglamento, Castrilli. ¿Usted, señor, a quién prefiere, Palito Ortega o Duhalde? Ah, yo prefiero a Palito Ortega. ¿Y usted, señor, a quién prefiere? Duhalde. No me gane, me va a negar que Duhalde es un chiche. ¿Usted, señor? Sí. ¿A quién prefiere? ¿A Chacho Álvarez o a Fernández Mejide? Chacho Álvarez. ¿Y usted, señor, a quién prefiere? Fernández Mejide. Por lo dicharachera, ¿vio? ¿Usted, señor, a quién prefiere? ¿A Alfonsín o a De la Rúa? Alfonsín. ¿Y usted, señor, a quién prefiere? De la Rúa. Por el chupete. ¿Usted, señor? Sí. ¿Qué le gusta más? ¿Las milanesas con papas fritas o el choripán? Las milanesas con papas fritas. ¿Y a usted, señor, qué le gusta más? A mí el choripán. ¿Usted le pone chimichurri? No, no le pone chimichurri. ¿Usted, señor, qué prefiere? ¿Veranear en el mar o en la montaña? Yo prefiero veranear en la montaña. ¿Y usted, señor, qué prefiere? Al mar. Por aquello de cuando calienta el sol aquí en la playa. ¿Usted, señor? Sí. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Rock o tango? ¿Qué me va a gustar? ¡El rock! ¡Ay, tierra paga! ¡Me gusta bailar! ¡Ay, tierra paga! ¡Me gusta bailar! ¿Y cuando viene acá, es la reina del lugar? ¿Y usted, señor? ¿Qué música prefiere? El tango. ¿Que tampoco le gusta el tango? Que me conturci. Bueno, señores, para terminar, la última preguntita, ¿eh? Papá, yo no me atrevo a hacer esta pregunta a dos hombres. Nena, las encuestas son sagradas. Sí, papá, pero no me atrevo a hacer esta pregunta a dos hombres y mucho menos delante tuyo. A ver, déjamela leer. Está bien, se la voy a hacer yo. Usted. Sí. Sí, siempre uso, siempre. ¿Y usted? No, yo no me lo pongo nunca. ¡Nunca! Nunca me lo pongo. Y míreme, bien sanito estoy, ¿eh? Está bien, nena, pone. El señor siempre usa. Siempre. Y el señor no se lo pone nunca. Nunca. ¿Terminamos con la encuesta? Terminamos, papi. Vamos. Muchas gracias, señores. Por nada. Adiós. Buenas noches. Pero, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Nena. Aprovecha y hacerle la última pregunta también al señor. Papá, yo no me atrevo a hacerle esta pregunta a un hombre. Pero vamos, nena. ¡Animate! Pero no, papá, yo no me atrevo y mucho menos delante tuyo. Pero nena, no es tan grave. Evoluciona. Hacele la última pregunta al señor. Hacésela.
Señor. Sí. Usted, ¿cuándo se acuesta? ¿Usa pijama o no usa pijama? Depende. ¿Cómo depende? ¿De qué depende? Depende si hace frío o si hace calor. Si hace frío, ¿usted qué usa? Si hace frío, me pongo el pijama. ¿Y si hace calor? Si hace calor, me pongo el baby doll. Desde Buenos Aires transmite Telefe. LS84 TV, Canal 11, República Argentina.